Gracias a todos ustedes porque han sido cada uno de ustedes inspiración. Gracias a mi madre, que sin ella no hubiera podido lograr estar aquí, al igual que mi esposo Carlos, que me ha llevado de la mano completamente en todo este camino. Vicky, quiero decirte que te quiero mucho, te admiro y estoy muy orgullosa de ti. Tu nombre, haces exactamente honor a tu nombre. Tu vida ha sido no rendirte jamás y todo lo que has logrado ha sido debido a eso. Le doy gracias a Dios por ello y tu papá estaría tremendamente orgulloso de ti. Quiero decirte que estoy muy alegre y muy feliz por ti, por ver cómo creces como persona. Me alegra verte tan feliz junto con Carlos y también ver que eres tan buena en tu trabajo. Eres un orgullo para nuestra familia, gracias por ese carisma y esa alegría que tienes siempre. Mi amor, felicidades por llegar a la cumbre, a tu platino, un rango que has construido a pulso, plan tras plan, plática tras plática, entregando siempre el corazón y siendo ejemplo e inspiración, ayudando a otros. La verdad es de que estoy muy contento, muy feliz, muy orgulloso de ti. Tienes una voluntad inquebrantable y una fe ejemplar que nos muestra realmente cómo deben de ser nuestros pensamientos y cómo nos debemos de enfocar cuando realmente queremos algo. Muchísimas gracias, gracias por ponernos este ejemplo. Felicidades, mi amor. Te amo. Yo sabía que Dios tiene una vida preparada grandísima para mí, y no solamente en bienes materiales, sino para bendecir a muchas personas más. Y adivina que cuando a mí me presentan el plan de negocios y que llego a oro, entendí que este era el vehículo para ser de bendición a las demás personas. Entendí que por medio de este proyecto íbamos no solamente mi esposo y yo a llegar muy lejos, porque nos falta mucho, pero detrás de nosotros venían mucha gente, tomados de la mano, juntos, a seguir creciendo.